Camilo Defex, soy de Colombia y vine al Matadero con una beca de la Secretaría de Cultura Ciudadana de Medellín. La idea que tenía era intercambiar o lograr hacer lazos entre escritores de Cochabamba con escritores de Medellín. Para eso, pues, la idea, primero que todo, fue venir a Tinta Quemada, que fue un festival de editoriales independientes, pequeñas y grandes, en donde de entrada conocí a la gran mayoría de personas involucradas con la literatura acá en Cochabamba, pero además de eso desarrollar un taller de narrativa en el cual se pudiera construir desde cero un fanzine que recogiera historias que quisieran contar los participantes. El taller estaba pensado para 8 sesiones en las cuales iban a abordar diferentes aspectos de la narrativa, como son la construcción de personajes, el manejo de los espacios, el manejo del tiempo, el manejo de del narrador, en qué persona va a estar. Y aunque son cosas que pueden resultar aburridas de alguna manera, en realidad lo que hacen es que le abren un montón la cabeza para leer incluso. Empieza uno a leer en otro código también. Empieza uno a apreciar un poco más cuando un escritor es capaz de generarte un espacio, de crearte un espacio, cuando te lleva de un tiempo a otro. Entonces, más que los talleres, más que para aprender a escribir, eran un poco más para aprender a leer. Lo que siempre ocurre es que son un chispazo inicial, pues no hay nadie que se vuelva escritor por ir a un taller. Lo que sí puede generar es una curiosidad en el taller y pues en el asistente al taller, que luego lo lleve a seguir haciéndolo. Yo, por ejemplo, me inicié con los talleres. Y aun cuando el taller no volvió escritor, pues sí me generó una curiosidad. Entonces creo que eso es lo chévere del taller, que al poner en comunidad o al volver comunitario un texto que sale de uno, de alguna manera ese texto se enriquece o pierde pedazos, o sí, al ser visto y leído por otras personas adquiere una nueva lectura, que es bastante interesante. Pues la experiencia en Matadero, este mes y medio que estuve acá, fue bastante interesante, porque este tipo de espacios que empiezan a modificar también cosas alrededor de la comunidad, o sea, que no son espacios mercantiles o que simplemente busquen generar dinero a través de la cultura, sino que lo que proponen es la renovación de un espacio a través de la cultura, en este caso, digamos, del barrio Villa Coronilla. Es muy interesante, pues son proyectos que de alguna manera resuenan con cosas que están pasando en todas partes. Si en mi ciudad, en otras ciudades, están sucediendo ese tipo de experiencias, y por lo general lo que hacen es construir como una comunidad muy fuerte en torno a los lugares, que terminan siendo el lugar como tal. Es decir, el lugar no es a donde vas a practicar hip hop, digamos, sino que se vuelve ya como una parte también de tu barrio. No sé, lo que me parece que sucede con espacios así como el Matadero es que no genera una relación de usuario-cliente con la persona que va a ellos como a buscar un espacio para desarrollar su actividad. Y acá la gente, digamos, de Villa Coronilla entra como si fuera su casa, y de alguna manera pues sí se siente un poco eso. De hecho, la misma señora de la tienda estaba supremamente enterada de todo lo que está pasando. Se fue a la tienda y me pregunta, ay, ¿va a haber otra sesión de hip hop? Proyectos como estos son muy necesarios porque no le podemos dejar todo al Estado. Pues, mejor dicho, hay que entender que el Estado también es uno, y que desde este tipo de participación ciudadana en torno a un espacio, un lugar físico que también tiene un espíritu, se pueden modificar más cosas que votando por alguien, por ejemplo. Esta experiencia de venir acá, no al sur, sino al centro, porque Bolivia es como una especie de corazón de Sudamérica, lo que permite es una visión un poco más global de lo que está ocurriendo en el sur, que no, nosotros en el norte no estamos tan conectados con eso, y hablo pues respecto a la literatura. Entonces es una experiencia muy interesante para empezar a hacer nodos de una gran red de distribución alternativa de literatura que no tenga que ver con la maquinaria antigua de la industria editorial. Entonces entendemos de inmediato que no es un negocio, porque no empezamos a intercambiar las obras literarias directamente sin involucrar el dinero. Y así alguien de Cochabamba que le interese una obra de alguien de Medellín pueda sacar esa obra totalmente gratis, sin pagarle nada al autor,
y a cambio le dé a ese otro autor o a esa otra editorial que lo representa una obra de él para hacer como un canje, una especie de canje que no pase por el dinero sino por el capital creativo.